Hola, queríamos compartir con vosotros algunas cosas que estamos viendo en los últimos cierres de mes. La actividad se ha reanudado, hay ventas y ¿qué nos encontramos? Dos cosas. Primera cosa, problemas de tesorería a la vuelta del verano, en octubre. Problemas de tesorería por la acumulación de aplazamientos que se han realizado de impuestos, básicamente. Y otras negociaciones que se han hecho para aplazar pagos y que se están acumulando todas entre octubre y noviembre. Mucho cuidado con eso. Es muy importante hacer la tesorería a 3-6 meses, os diría que llegar hasta diciembre, para ver qué va a pasar ahí, porque no se comporta como siempre. Mucho cuidado. Ahí detectamos problemas. Hay problemas en los meses de otoño. Y otra cosa que detectamos es que a pesar de que se produce un nivel de ventas importante, está funcionando el social selling, se está vendiendo, hay demanda, pero no acaba de haber unos buenos beneficios. ¿Qué está pasando? Cuando miramos la analítica, muy importante tener analítica por aquel criterio que queráis, por clientes, por proyectos, por puntos de venta, vemos que los costes han subido. Hay un tema de costes que hay que tener en cuenta y eso hace que los márgenes puedan llegar a ser negativos, como fue en este caso que estoy pensando, una serie de proyectos con margen negativo. Hay ventas, pero cada vez que vendemos perdemos dinero. Es muy importante entonces observar la analítica, el cierre contable y analítico, para ver dónde estamos perdiendo dinero y rápidamente tomar medidas. Tomar medidas de qué está pasando, por qué hay más costes y renegociar, replanificar, tomar las medidas muy rápido. Así es que cuidado con estos dos efectos. La tesorería que se va a acumular, los compromisos de pago que se pueden acumular si has aplazado, si has renegociado, que se te pueden acumular después del verano, mucho cuidado ahí. Y también atención a la generación analítica del resultado. Que puede haber productos, puede haber clientes, puntos de venta, proyectos en los que estemos perdiendo. Hay que ver cómo están las cosas y tomar medidas para reconducir esa situación. Por eso es tan importante hacer siempre un cierre mensual.